Todo comenzaba en el primer tiempo con la búsqueda para Sinyon. Rafinha que intenta ganarle a Mizumoto, que a los 17 minutos notaba este gol en contra insólito. No se habló con el arquero Nishikawa, que salió a cortar. Jugó hacia atrás el central y ganaba allí el Ulsan. A los 35 va a llegar el empate. Tiro libre de Morisaki. Solo aparece Sato para cabecear en la cara de Jung Kwan. No puede contener el portero coreano y solo tuvo que empujarla Yamagishi para poner el 1-1. Marcó mal en la pelota quieta el Ulsan. Así nos iríamos al descanso. Muy buen centro de Koji Morisaki. Muy mal parada la defensa coreana. Solo que pudo el arquero para retrasar apenas unos segundos el gol. A los 10 del segundo tiempo, otra vez Yamagishi. Gran movimiento ofensivo de Sato. El primero juega con el offside al límite y se anticipa a Jae-sun, que había entrado en el segundo tiempo por Chigón, para poner el 2-1. Qué bien, y Sato marca el pase además. Otro mérito del delantero. Permitía que el Sanfrecce dé vuelta al partido y que lo liquide otra vez por medio de Sato a los 27. Va a aparecer Takahai, que iba cortando, ya generando pase. Un balón rebota en Jae-sun, que habilita finalmente al delantero. Y Sato no perdona y pone el 3-1. Que no sería final. Vemos otra vez el tanto de Sato. El tercero para él en 3 partidos. Ya con todo absolutamente terminado. Llegó un tiro libre ejecutado por Lee Yong. Nadie la toca. Eso sorprende a Nishikawa. Gol que solo sirvió para la diferencia no sea tan amplia, porque después del tanto el árbitro Shukrala marcó el final del partido. Perfecto, Jorge, nos despedimos. En un rato la primera semifinal del Mundial de Clubes entre Corinthians y Al-Ahly de Egipto. Gracias por su compañía.